acaba de venir mi gotito, supongo que venía a jugarlo, papi, que ya tiene que ver la puta de Amaya. Ya le vagina la firme. Eso se lo levantaba. Eres cristal de voto. Eres cristal, ¿no? Eres cristal, papita. Tú eres cristal, porque no tienes pelo. Muy cristal eres. A huevo. ¿Que recién te has despertado, voto? Sí, o sea, no levantaste una puteada, Mariano. ¿Ya soñó con la diva de Parker o no soñó con su diva ahí? ¿No cuál? La diva de Parker, la diva de Parker. Fue, está haciendo barba, huevón. ¡Hala, ya me depositó ya! ¡Rico! Mira, abuelo, mira lo que está jugando Dos Sexo Medio, abuelo. Dos Sexo contra Mago, mira lo que ha sacado. Sí. Oye, si no, ahora se estrega. Si no ganas, no haces strike. Si no ganas, no haces strike, man. ¿Qué se está Sí, ¿por qué estás piqueando eso? ¿Quién piqueó? ¿Qué piqueó Dos Sexo? Ha piqueado, no, ha piqueado Dazzle. Y pique a Dazzle ese huevo conmigo, sniper. Ayer todo el mundo se juntó para que perdieras, pero... ¡Ah, no! Ya, le gané todo, ayer. Sí, porque claro, ya perdiste, weón. Voy a ganar hasta con Madala, weón. Ayer fue mi día, ¿no? ¿Lo mató, creo? ¿Si se muere? ¿El tango? Parece que no. Sí, es suficiente, al parecer. ¡Un golpe! Al filo del peligro, sobrevive el Kunkka. Arriba está recontra Free Pacas, ¿no? Ahora le ha piqueado a Gardi, Pacas. Ah, no, le robaron a Panda, ¿no? Agarde y me ha piqueado. Llegué de la barbería. ¿Recién te levantas, Jot? ¿Por qué? ¿Perdieron, no? ¡Chifa! ¿Que tú también, papita? Sí. ¿Contra quién ahora? No te puedo decir. No sé, no le he metido a papita Infinity. No seas Infinity malo. Infinity no seas malo. Ay, si no seas malo. No te puedo decir. Oh, pero nosotros ya habíamos ganado, gorda. Ya siento que ese huevón saca de Ibai, huevón. Pero dice que ya habían roto. Habían roto dos lugares ya. Yo pensé ya que ya habían roto dos lados ya. Si no, no, la firme fue error de todo, la verdad. Me echaban por las huevas. Pero, me metí rilo. Ya, Goto, pero ahora tú dime algo. ¿Tú por qué no le dices compra de al otro 30 de año? ¿Por qué de Ibai, mierda? Tienes que también parchar, viejo. Si es que le encanta. Ayer hizo lo mismo, compró de Ibai también. En el rato se me dijo, pero ahora no, ni cagada. De la barbería. Ah, huevón, me dormí a las 6 y dije dormí una hora y me quedé de largo, huevón. Oye, ya puta, no. A las 10, huevón, ya no duermes ni cagando ya. No, si sí duermo, compana, 5 pajazos. Huevadas. Oye, eso sí es capaz, ¿ah? Bien seco te vas a quedar, weón. Uy, ya, mira. ¡Al medio! Acaban de tempear, efectivamente, Exmark Spot o Sexto le van a enseñar algo. La joven promesa, toma, para que me respete. Ese Dos Sexo piensa que se puede meter así. Piensa que está jugando contra Rank 500, ¿no? Que lo va a matar. No puede hacer eso tampoco contra un Kunkka tampoco. Piensa que Darmago no usa su micro así. Darmago ya sabía ya que iba a hacer eso. Sí. No, además sí. Estaba muy adelantado, estaba arriba en la torre prácticamente. Una consulta, ¿verdad? Dice que. ¿Tú, Chris, tú juegas de medio? Sí, es fácil jugar. Primero y tercero y pegar. Dice que hoy día jugaste contra Osito y te ganó 2-0. No puede ser posible eso, loco. No, contra Infinity. Pero Infinity está curroso el parado, ¿no está Lumiere ahí, creo? ¿Qué? Está, ¿cómo se llama este? Está Minos, está Ryu. Ahí, weón. Un segundo. Medio llegó Panda Ubu para salvar la noche al pito. A ver. Parece que sí. Rocket Barrage coming missile, el torre. No. Oh shit, de golpe. No lo pensé dos veces. Está peligroso. Gordo. ¿Tú sabes cuánto ganan los de Libertad, gordo? Sí. ¿Cuánto ganan? Ahora bien. Tres. También sé cuánto ganan en Lima. ¿Quieres saber? No. No quieres saber, Y yo mismo te he dicho idiota. Te crees pendejo, Goto. La barbería. Goto, dicen que tenés un polaco y un singapureño, ¿puede ser? ¿De qué? Chibolos. No, no es loco. Singapureño, ¿no? Ese es Chris. Con pandita. Ese es Chris, a mí le gusta sembrar. Habla bien, casa, porque habla para tu pensión, huevo. Habla bien, porque la gente de la pinche que es verdad, ¿eh? En Bolonia estoy diciendo, huevón. Ya, huevón, habla bien. O porque yo sí te voy a quemar, huevón. Oh, viejo, de Bolonia de Singapur.
Habla bien, hable por esto, Goto, porque yo... Escúchame. ¿De qué me ha hablado Mopita? ¿De Polonia y de Singapur o no? Hasta con video, todavía hasta con video. No, ¡uy! Lo mataron a Vitali. No me quemes. Ya, calladito te ves más bonito y sin pelo. No me quemes. Ya lo enfriaron al Goto. Oh, viejo, me baja mi serotonina. Hoy día manda mi receta a Goto y no siento ni mierda, soy inmune a las pepas, ¿no? ¡Oh, pero es el ¡ay, ay, ay! Lo acaban de dormir, no hay más que mandar por el cielo. Duelen a Shallow Grave, sin embargo, Rocket Barrel está haciendo lo propio de la regeneración. La Shallow Grave hace lo suyo, Mortimer Kid. Empieza el daño progresivo, pero no es suficiente la reducción de armadura. X-Mark Spot, piensa algo, plantea algo. Torren en toda la cara, puede terminar cayendo Scatterblast. Y sobrevive por poco, y yo no sé cómo lo hizo, ¿ah? ¿Eh? Al comienzo cocinaba a Sandel, y luego me cocinaba otra flaca. ¡Putita! ¿Sandel vivía ahí contigo o cómo? Oye, ¡Puchato! Eso es todo para lamentablemente la Wii Roger, pero no es el único. Se acaba de mostrar Panda, no Pandita. Torrente falla, el slow es suficiente. Rocket Barras tiene el talento, no tiene ni siquiera el nivel 10. Eso es malo, pero cerca de la Tier 2. ¿Hoy tiene el gran insecto tan rápido? Minuto, ah no, ya es minuto. Pelado. Dime. La gente está pensando de que de tu amiga mal. Es su amiga el Goto, no más gente, no es nada. Le has mencionado. Sanel es amiga nomás. La otra sí ya. Hueco. La otra hueco. Ay. No me quemes. Por ejemplo, ese deal que tú hacías Goto, ¿me puedo contar lo que me dijiste, no? ¿Cuál? Del deal con tu amiga para que te cocine. Que tú ponías, oh. Ella cocinaba. No, eso está bien, es un buen deal. Claro, pero yo compraba para los dos, pues. Claro. Si no traes cocinar y quieres que te cocinen piola, compras para los dos y ya está, ¿no? Es todo. O sea, tenías una chef. Plátano, ¿qué? Eso sí, ese cutie posible. Es una amiga peruana que vive en Polonia. Oh, puta, cuando tengo una rueda, yo sí la busco, cholón. ¿Y te cocinaba comida peruana o pues? Obviamente. Sí, pero durante un mes. Es que me causa. Está bien. Ya, variaciones de plátano más conocidas. Plátano de seda, plátano de la isla, plátano bellaco, plátano manzano. ¡Cutipo, cutipo, burrata, busca! ¡Mira lo que se viene! ¡Cutipo! 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 ¡Allá! ¡Disculpa! Y están en toda la batalla, venga la venta, acabo de morir. Plátano bellaco, peón. ¡Patea, peón! ¿Pero te pago? Allá, disculpa. ¡Ay, ya! Dime. Que todo el mundo se entere, entonces. ¿Tú vivías con Fuso, sí o no? Sí. ¿Y quién cocinaba? Fuso. Bueno, Fuso va a cocinar. Si puta, me acuerdo cuando estaba en G-Play y me contaron que ese bón metió su ropa a la ¿cómo se llama? La microondas. A la microondas para calentar, dice, para que... Para secarla, sí, para secarla. ¿Qué dices que hacía? ¿Que hervía la ropa? ¿Qué? O sea, Evo pensó que el microondas era secadora de ropa. Puta, o sea, pendejo. Cuidado, lo van a terminar matando aquí al mismo hacer el problema con los buenos, con los años. No, vos. Acabas de portar el acceso de Immortal, pero eso no ha terminado. Trata de hacer el Light Drain, Shackle Shot, otra vez en toda la cara, totalmente solo dos hechos contra el mundo. Wow. Demuestra de qué estás hecho. Después de encima. ¡Oh! ¡No! Pasó, lo acaba de cancelar, termina matando a Tuskar, pero esto es todo. Y no escapa a los sexos, ya. Sí, no hay forma de que... Si Morfin muera, ¿no? Morfin, puta, va a ser mucho, el Kunkka no va a ser nada, más. A mí no tiene nada, mira. ¡Ojo rojo todo el día! ¡Me corró la policía! ¡Ojo rojo! ¡Ojo rojo todo el día! ¡Ojo rojo! ¡Sí, ese bueno! Ay, ay, el otro legalizando el área, creo que es. No, ese es otro. ¡Oye, Popeye! ¡Me voy a poner la bomba ya! ¡Legalizando el área! Yo me legalizando el área. ¡Ese es fe! No, si lanzaba así de todas maneras. ¡Justipo, dime lo que lo acaban de hinchar a mí, Felipe! Claro. Guarda la pava pa' mañana en la mañana. ¡Uy, cuidado! Lo acabo de encontrar en problemas, amigos. Otra vez, que Dios a la situación. ¡Oh, Nightmare!
Venga, mancha, la puta de Jairo lo consiguió. Sexo, plantado totalmente solo. Cuidado, la Cookie. Ahora se planta el sexo. Smoke quiere escapar por el lado derecho, no es suficiente. Shackle Chad no impacta. Sacred todavía puede escapar. Wildland, el parte del Remaster. Consigue a matar aquí al pobre de la Snapfire. Qué buen manejo de unidades. No puede estudiar. Dar malo por el lado. Le lleva el pincho, ¿no? Le llegó el pincho. Está muteado. Strike. Está muteado, la gente ya está muteado, ¿no? Va a creer la gente, ¿no? No lo va a atacar. ¿Está muteado Paca? A Paca lo noto así bien foco también. Hay jugadores que lo noto bien focos en la liga, así jugando tryhard. Chris, López. López. Tú con tu tech level 4 minuto 15, Paco, ese foco. López. Como ese tiny, que quiere tostar. Oh, huevón. Oh, mi tecla se me sigue saliendo, huevón. ¿Y tu tecla lo tienes? No llega esa basura, no sé por qué che dice que van al traer o no traen. ¿Pero dónde has comprado, pero huevón? ¿Qué? Compra en, compra en Mercado Libre, tienes que hay tiendas ahí que te dejan, te traen en un segundo. Yo compré. Uy, te lo traen a las horas, huevón, en Mercado Libre. Yo compré el Nintendo Switch ahí, me lo trajeron a las horas, huevón. ¿Puedo comprar? Rico. ¿Pero dónde has comprado, pelado? No voy a decir, pero vamos a quemar. ¿Cómo quemar? Ya. Mira, peón. O sea, ha sido canje, pero a lo Patricio Parodi. Es gratis, está bien el teclado. ¿La has comprado ahí, güey, entonces? Sí. Ah. ¿Verdad? ¿Qué? Oh, ese teclado que habían sacado lo de Elite Wolf, que lo estaban vendiendo como 800 lucas. ¿Vendieron o no? Eso quebraron, pensaban que estaban en el 2010, que la gente sigue siendo fan de los lobos, güey. Pero carajo, no sacaron un teclado. Oh, ¿en serio quebraron? Sí, ¿sabes que quebraron? Se quedaron con todos los teclados, todo, güey. Y cagando, bro. Están vendiendo 600 o creo, 500, creo, por ahí. Esas son etapas, pero bueno, o sea, Elite Wolf ha quedado en la historia, marcado, está bien, los lobitos, nadie lo va a olvidar, pero ya los fans es como que van apoyando equipos nuevos, ¿no? No, yo recuerdo que un huevón, doxió esa huevada y mandó el lugar donde han comprado todo, creo, y que costaba como $20. Claro, $20. O sea, los teclados costaban $50, creo, y yo lo vendía como $600, pero modificados. Pero... Oh, cuidado, lo van a encontrar. Waterfall levantado aquí a Panda, no hay problemas, no hay nada que hacer, Pacas. Derribando. Aquí a Pandita. Por ejemplo, cuando salió su tienda, lo antes vendía 500, creo, 600, y ahora ya lo bajaron a 300 ya. Entonces así, pues, ¿no? Sí, pues. Oh, pero si sí era buen teclado, ¿ah? ¿Eh? ¿Teclado sí, de los lobitos? Era buen teclado, sí. Sí, era buen teclado, weón. Buena calidad era. No, pero tú sabes que la gente, o sea, no la gente, la comunidad de jodida, que cuando tú haces algo buscan hasta los mínimos para joderte, ya, pues se lo buscaron su teclado y te dieron cuenta que estaba $50, creo 40. Y al final no compran ni pincho. Sí. Oye, bueno, pero Goto, ¿Goto has pensado en sacar tu merca? Ah, pincho, a mí que me van a comprar la gente. Tu pelo te van a comprar. Oye, ¿en serio nunca han querido comprar tu boxer con Smegma, Goto? ¿Con qué? Con Smegma. ¿Qué es esa mierda? Oye, si en Japón el semen seco, con calzones usados en Japón, ¿por qué no pueden vender calzoncillos usados? ¿Cuánto venderías tu calzoncillo con Smegma? Vagoncito. Mira, no sé qué. Strike. Estaba leyendo chat, weón. Estaba leyendo la donación, seguro. La verdad, seguramente estuvo leyendo el chat. ¿Qué estás haciendo stream? Sí. Y tiene 600 viewers, weón. Ay, este chivolo promesa. No, ya no es promesa, ni lo considero ya, loco. Está streameando, está loco, no sé qué hace con su vida, mi chivolo. Y de plata, no, weón. Pero para mí que le a los 14 años, weón. Si su viejo le dan todo. Pero si quiere plata que juegue, ve Dota mejor, ¿no? Y ahí consigue más plata, ¿no? Más plata que streameando, weón. Quiere lo fácil, weón. Weón, si puta. ¿Sabes qué pasa? Ayer me dijo, mira. Te va a doblar cagado, weón. Ayer me dijo, ¿por qué quieres streamear? Porque me enseñaste cuánto ganas y quiero ganar como tú, me dice así. Voto. Pelado, si tú tuvieras 14 años y tuvieras la oportunidad de ahora, porque antes era más difícil. Obvio, todos van a jugar, como seguir jugando. Pregunta. Pero no, pues es como puta. Todos se deberían jugar, solo que ese huevón es muy niño, pero y no entiende la realidad de las cosas y qué es lo que debería hacer, no entiende, pero. O sea, pero no está mal que streamee, huevón. 16.
No, pero estás saltando etapas, pero bueno, no debería streamear ahorita. Debería enfocarse primero en entrar a un buen equipo, lograr siquiera algo y luego ya aprender stream, ¿no? Pero la huevada es que tampoco tiene la oportunidad de ser un buen equipo, pero huevón. No, pero es que es porque el huevón no juega, ¿no? O sea, tiene que jugar para que él pueda... O sea, la realidad es que creo que Lumpy es como que ahorita el huevón que más da sorpresas, ¿no? O sea, que me hueveo. Pues Lumpy no es chibolo. ¿A qué te hueveas? ¿Ah? Lumpy no es chibolo. ¿Cuántos tiene Lumpy? Yo pensé que era chibolo. ¿Lumpy no tiene 16? No, Lumpy tiene 20 y tantos, ¿no? ¿A qué te hueveas, Joto? Uy, pensé que era joven también, huevón. Ah, ¿qué cuántos años tiene Lumpy? 22. Tiene 21, creo, 22, creo. ¿Se lo pita? Se huevea, Joto. Tiene 15, Lumpy. Tiene 15. A los 15 comenzó a cagarme mi Dota, ese huevón hace 6 años, weón. A los 15 jugaba el Java. ¿Sabes que Lumpy era mi viewer? A ver. Que paré entrando a fiarme, ¿no? ¿Sabías, no? A ver, Lumpy. Ya ahí mejoró. Yo creo que esto está mal. O sea, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que... Lumpy tiene 21, huevón. Tío, pe. Dice que tenía 16, son. Gordo, ¿sabes lo que pasa? Que al chibolo se le han subido los humos, ¿sabes por qué? Porque tanto decirle que oh, es promesa, tiene chibolo, y el huevón se le ha creído toda esa huevada. A y la es como firme, que, lo han cagado. Es como que... Es el síndrome de Alone. A la firme. Eso es lo culpa de Benja Siquinteca, nada más. ¿Envía? ¿Qué huevón? Sí, estoy de acuerdo. Abuelo, la cara. Estoy de acuerdo también, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es como le dije a Wiz, también le dije a Wiz. Puta, usted... Es como que al huevón también le consideraban así, ¿no? Que oh, la promesa, porque chibolo, igual así. Y los buenos se le han creído y es como que dicen, puta, de repente jugar con gente para ellos que no consideran tan buenos es como que tampoco no quieren, ¿me entiendes? Pero lo que ellos deben hacer simplemente es jugar, ¿no? Y ya. Mierda, ¿cuánto le curó? A esa edad, puta, uno solo juega a Dota. ¿Uno solo juega a Dota, vos? Nada más, vos. A todo era Dota, no más, vos. Ni streameabas, ni pensabas en streamear. Dota, no. Streameando, ¿no? Haciendo barba, ¿no? El Goto. Está haciendo su stream. Goto perdiendo contra Sheffer. ¿Qué? ¿Eh? Qué vergüenza que pierda contra esa gente, ¿no? ¿Quién? Playa de coach, Playa coach. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué es la obra, yo? ¿Yo siendo rato? A mí se pegó. Paca está que le pone eso porque el gordo lo ha tipeado, ¿sabes, no? ¿Eh? Sí. No, él lo tipeó. Ah, no, sí, lo tipeó. ¿Cuándo lo tipeó? Cuando los mataron arriba. No. Puta, le da de dos sexos que estaba haciendo yo, pero hermano, estaba en LAN jugando, perro. Oye, sí, mira, mi 14 y estaba full tono, sí, full perreón. No, esa hora full kino, huevón. Puro matiné también. ¿Ha sido el Nisa? ¿Ha sido el Nisa? ¿Qué chucha es el Nisa? No, en esa época estaba, tú eres más tío, pero... ¿Cuántos años tienes, Goto? 25. Ah, qué boludo. Es Nissan, pe, huevón. Pero, haber escuchado el Nissan, huevón. ¿Eso es como una discoteca o qué? Es una perroteca, era una perroteca. El Nissan era la verdadera perroteca, puta, de hace años, huevón. Mano, pero no, es la que tenga Arequipa, entonces el Nissan. En Arequipa, eres el de Arequipa. Sí, me acuerdo haber escuchado esa huevada. Todos hemos escuchado esa también, pero iba lo que era más sucio, más sucio que esa huevada era como que nosotros escuchábamos de chivolo, pero eran los que tenían 18 y 19, y nosotros teníamos 14, 15, así, pues ya no. Nah, si el chivolo podían entrar también, huevón. Sí, claro, entraban de menos de edad, sí. En este tiempo yo vivía en coma, huevón. Echa, voy a perder a Lisa, huevón. La gente iba a perder a esencia, huevón. Puta, pero. ¿Dónde hay esencia? ¿Dónde hay esencia? En Camacho, no, eso es en Metro La Molina al frente. Ahí perreada. ¿Dónde? En Avenida La Molina. O sea, ahí hacían tonos a veces. Los botes eran todos, dice la gente. Puta, los botes, weón. Esa weá también escuchaba. Los botes nunca he ido. Los botes era en. Nunca he ido. Centro de Lima, Centro de Lima, creo, ¿no? Los botes. Yo escuchaba hasta el Capital, ya el Capital también, pero. Esa weá es el Villamaría, creo, ¿no? El Salvador, Villamaría, creo. ¿Cuál? ¿El Capital? Sí. En Comas también había uno en uno que se llamaba... ¡Chaparon al Dase! ¡Cusipo, dímelo al otro! ¡Vino un Master, mis Master! ¡Hola! ¿Cómo andan con tu amigo Solar Wave? No es suficiente. Life Drain, perfecto. Wildax, haciendo lo propio. Mortimer Kisses. Este Chepe Shot impactó de buena manera, amigos. Y aquel Thor fue utilizado, pero no es suficiente. Blockton utilizaba. Wayfork que llega por parte de Spackass. Destrozaron al Pugna, pero no es lo único.
Había un tío que me dijo, mierda, homie misil. Acabé de cambiar de objetivo. Ex-Marques Polo, truena la bala. El problema es, amigo, es el wey. Me destrozaron aquí. Esto puede ser todo. Cerca de la base. Are you sure, my friend? Homie misil. No es suficiente, lo acaban de atrapar a minas. Échame otro. Le shedder. No sé si el Nissan ha chocado mucho. ¿Qué? ¿Se ha chocado, huevo? No se te escucha, huevo. No se te escucha, abuelo, estás en modo robot. Si has ido a Nissan a chocar, huevo, estás diciendo que no, pero bueno, si no, nunca he ido a ese lugar. Nunca he ido, Benja, no. ¿Qué dijiste? ¿Tú sí has ido? No, Chris, tú sí has ido. No, Polonia, no, he vivido en época de colegio, ya imagino. Huevo, si yo he vivido en coma, huevo, en coma y en San Juan Lurigancho, nunca he salido de allá, huevo, cuando tenía esa edad. La gente bajaba también, huevo, la gente bajaba de los bonos. Pero puta, esa huevo era cuando eras lacra, fue muy lacra ya. O sea, a la firma tú ibas al Niza y todo lo que chapaba hacer así. Yo he sido lacra, pero no tanto tampoco. Era 4x4, era todo terreno el Niza, weón. Todo terreno. Hello, Gray. Te vas a llevar a ti a Pandano. Light Gray para atrás. Elisa, ¿qué era? ¿Tono discoteca? No, Nisa. Es una perroteca. Podía entrar chibolos y todo. ¿Tú has ido ahí, abuelo? Es de tu época también, ¿no? Espérate, ¿era uno donde la entrada costaba un sol? Me llevaron, era bien chibolo yo. Me llevaron. ¿Sí fuiste? Claro, me llevaron, sí, era bien chibolo. Un sol no era, estaba como 5 más. Firme, no, era más. Yo a la firme nunca iba ni una discoteca, solo iba puro tono, weón. De jato en jato. Me acuerdo que todos los días había tono en jato, weón. Yo no perreaba, no perreaba con nadie porque era un gordito. Y los gorditos no lo querían perrear. Estaba viendo cómo perreaba. Habla, weón. A la firme, mano. Iba a pararme a 0 horas. Ahora perreo todo. Todo, 4x4 también. Antes perreaba, antes ya no había. No, pero es que a la firme yo me acuerdo cuando eran chibolos, como que los gorditos no perreaban. O sea, perreaba pues, de vez en cuando, pero tenía que ser una chibola que le guste los gorditos. Porque siempre es como que le gustaban los flaquitos, una guada así, ¿me entiendes? Además, claro. En esa época de colegio los gorditos los rasean más, claro, que sí. Cuando son grandes, boom, claro, más todavía. Creo que en esa época era como que a los gorditos los jodían bastante, o como que no, la flaca no tanto, ¿me entiendes? Pero ahora ya es normal, pero no los gorditos. Puta, pero de ese lugar no se pierden de mucho, ¿ah? Porque apestaba pichi, weón. Estaba mierda. Sí, era horrible, sí. Tú puedes ver ese lugar en YouTube. En YouTube puedes ver, weón, que hasta habían reportajes, weón, y los mismos canales de la tele ponían cómo la gente iba a chancar, weón. Pero así brutal, feo, weón. Era un sauna esa huevada. Sí, era un sauna. La era gente sudando. Teca, imagínate al Goto perreando, ni él se lo cree. Yo sí creo que el Goto sea perreado porque es santanito. Sí, ha perreado. Que el Goto sí, sea sí. Rosado es distinto a que sea de santanito. El Goto es de los quinceañeros también, Camacho, mano. ¿Qué dice Camacho, Goto? ¿Tiene Camacho santanito, dice Goto? ¿Ah? ¿Qué la Molina Camacho, dice que perrea. ¿Qué es el Camacho? ¿Te vuelves de barrio? Mucho, weón. Claro, si la Molina está a 10 minutos de Santanita. Está medio cuadro, cruza nomás y llega la Molina. Ya, papi, pero tú eres Santanita, ¿qué haces siendo Camacho? Si no es tu barrio. ¿Qué hablas? Porque yo me cambié de colegio, pero los 13. Ah, ¿está su colegio por ahí, en Molina? Sí. Ay, sí, pues, weón. Ya, está. Esa creo que es la parte. La Molina también tiene la parte de los constructores. Ahí también se organizaban un culo de eventos, weón. Avenida Separador Industrial, una mierda así, weón. Oh, mando, pero esa chibolada era increíble, mando. Yo me acuerdo, yo vivía en Salamanca y me acuerdo, weón, que había tonos en casas, en casa de familias, jueves, viernes, sábado, weón. Qué bestia, mano. Todo el mundo tenía de chibolo, weón. Claro, en ese tiempo ponían peligro, esa huevada era. Sí, igual. El iBrain. DJ Warner. Sí. Con, me acuerdo de toda esa. Con, DJ Pichula, toda esa mierda. DJ Raulito. Ahí todos eran DJ, bon, y tenían sus mil cenares cuando puta, presentaba la música en Ares. ¿Estuneado? No, ahí están los sexos, acaban de utilizar la BKB. Va para atrás, Glimmer, Glimmer, perdón, utilizado, Panda. Le van a colocar la adaptative strike otra vez, recibiendo demasiado castigo, tiene el éxito de 20 segundos. Y lo va a pagar caro, regresa de la muerte. La Force Gate y el Force para poder evitar la muerte. No, van a encontrar a dos sexos, lamentablemente. Shallow Grave no es suficiente, tiene que bajar el tiempo. Está tuneado, lamentablemente. Y eso es todo, Doctor Destroy ha muerto. Acaba de pagar el Tuscar. Regresa acción también por parte del Beatmaster. El mana, no, Life Train utilizado con el Shard junto con el Death War. No es suficiente, caro, amigo mío. Se acaba de copiar a la pobre la Will Ranger. Y el Tidal Wave no agarra a nadie. El World Response
Buenos que la mandaron hacia atrás, ¡golazo! Un arreglo. No, eso está más que muerto. No, que importa, el Porsche. Japa, eso deja, peso. Digo, querido amigo. 2-6. Ya está muerto. ¿Qué opinas de tu performance 2-6? Creo que el troll de Roshan fue todo, porque teníamos Roshan todo, teníamos para andar. No te he preguntado sobre el equipo, te he preguntado tu performance 2-6. Matchup Kunkka contra Dazzle, level 18 Dazzle, level 24 Kunkkka. Te he preguntado tu performance. I don't ask a question about your team, bro. Bro, es minuto 40, huevo. Qué chucha, que el Kunkkka se queda level 6. Ya, entonces, ¿tú crees que juega bien? Siento que no es como que jugar bien o mal, siento que era mejor TF, ¿no? Porque teníamos Roshan, teníamos dos. Veamos. No sé si era ayer, la verdad. Bueno, voy a armar los equipos entonces ahora mismo. Goto, sube para jalarte, sube. Sí, ¿dónde? Goto, revancha, pues Goto. Oh, escúchame, Dos Exo. Me está decepcionando. Ya, voy a jalar de posición 4.